They look totally different, but do you know what red pandas and giant pandas have in common? Find out in Spanish. ¿En qué se parecen el panda rojo y el panda gigante? El panda gigante y el panda rojo son unos de los animales más llamativos de Asia. No cabe duda de que son adorables por su apariencia peluda y tierna. Y por la personalidad juguetona que los caracteriza. Físicamente, estos animales son muy diferentes. El panda gigante se identifica por su color blanco y negro y por los inigualables aros negros alrededor de sus ojos. Por otro lado, el panda rojo se caracteriza por por su color rojizo y negro, y por su cola voluminosa que hasta le sirve de cobija. El panda gigante es un oso y está relacionado con el oso de anteojos, mientras que los pandas rojos están más relacionados con los mapaches. Pero aunque cada uno tiene características distintivas, también tienen varias similitudes. Para empezar, ambos viven en bosques de gran altitud en China. Aunque el panda rojo también habita en Nepal y en el norte de Birmania. A ambos les encanta el clima frío y no soportan el calor. Les encanta jugar en la nieve. La dieta tanto del panda gigante como la del panda rojo, consiste en bambú en su mayoría. Sin embargo, sus sistemas digestivos se parecen más al de un carnívoro. A veces, los pandas gigantes comen huevos, peces y mamíferos pequeños, mientras que los pandas rojos también comen frutas, polluelos de aves, huevos, insectos y roedores. Curiosamente, aunque estos animales comen tanto bambú, este alimento es escaso en los nutrientes que necesitan. Por lo tanto, ambos necesitan comer grandes cantidades de bambú diariamente. Los pandas gigantes comen alrededor de 26 a 84 libras de bambú al día, mientras que los pandas rojos comen de 2 a 4 libras diarias de bambú. Naturalmente, esa gran diferencia se debe al tamaño de cada uno. Un panda gigante adulto puede llegar a pesar alrededor de 330 libras. Aunque, curiosamente, el tamaño de un panda recién nacido se puede comparar al de una barra de mantequilla. En cuanto al panda rojo, este puede pesar entre 8 y 17 libras. Pero, ¿qué es lo que hace que estos animales se parezcan más? Es que ninguno hace más que dormir y comer todo el día. Los pandas rojos pueden dormir alrededor de 17 horas al día, mientras que los pandas gigantes duermen al menos unas 12 horas diarias. ¡Qué dicha tienen estos dormilones! Get free downloadable material to go along with each video, and check out our weekly blog with tips to help motivate you and learn faster at sharpenyourspanish.com.